estás? ¿Sí me vas a ayudar con la investigación que nos dejaron? ¡Ay, di que sí! Ya sabes que sí. Además, quedé contigo de que te iba a ayudar con esto si tú me enviabas la receta de la masa para la pizza. ¡Súper! Aunque como están las cosas, ya no me dan ganas de ayudarle a nadie. Pues, ¿qué pasó? Mi mamá se enojó conmigo, me regañó y no me va a dejar elegir las películas que veremos el fin de semana. Todo porque utilicé la computadora fuera del horario que tenemos acordado para usarla. ¿Ves? ¿Para qué te portas mal? Te juro que fue por algo bueno, pero mi mamá no me dejó explicarle. Le estaba ayudando a mi hermana a bajar las letras de una canción para sus clases. Iba a ser rapidísimo, para que terminara pronto su tarea y pudiéramos ponernos a jugar más temprano el juego de mesa que les gusta a ella y a mi mamá. Pues, explícale. Uy, no, se va a poner peor. Para ella, las reglas son las reglas. Y parece que hice lo peor de lo peor. Ya no sé ni qué pensar. ¿De verdad crees que hice mal? Esperan, especialmente yo. Ya saben, el momento en el que me abro de capa, me llevo la mano al pecho, tomo mi corazón y lo muestro ante todas y todos ustedes, hermoso público. Gracias, gracias, de verdad, gracias. Se ve que ustedes son un público muy conocedor que aprecia el arte fino del stand-up y no les voy a fallar. Hace unos momentos estaba muy aburrida. Mi amigo Darío me canceló la videollamada que íbamos a tener para que le diera la receta para preparar una riquísima masa de pizza. Y es que, a lo mejor ustedes no lo saben, pero soy una gran cocinera y mi especialidad es la cocina italiana. La pizza, la pasta, en especial el espagueti y el gelato. Así se dice en italiano. La verdad que el helado me queda buenísimo, pero cuando suena el carrito de los helados me pongo mi cubrebocas, busco mi monedero y salgo corriendo por un pote de helado napolitano. Ustedes van a guardar mi secreto, ¿verdad? Les contaba que me estaba aburriendo, pero aburriendo de verdad. Me encanta platicar con mis amigas y mis amigos, aunque sea por videollamada, pero les tengo un chisme. A Darío, que ya conocen bien, ya saben que le gusta meterse en problemas de vez en cuando. Pues esta vez no fue la excepción. Y se le ocurrió ayudarle a su hermana, fuera de horario, para usar su equipo de cómputo con la tarea, y su mamá, obvio, se enojó. La verdad, yo no me hubiera enojado. Mi amigo lo hizo por buena onda. Malo que, por ejemplo, lo hubiera explicado mal algún tema y la hermana reprobara. Tampoco se hubiera estado mal si lo hubiera hecho con la intención de ayudarla sin darse cuenta de que no lo estaba explicando bien. Ya me confundí. O sea, él quería ayudar a su hermana, pero para ayudarla tenía que hacer algo que iba a enojar a su mamá. Pero tenía un buen motivo. ¡Ay, qué lío! Esta situación me recuerda a un cuento que leía mi abuela cuando yo era una niña muy inquieta. Muy dulce, eso sí. El cuento se trata de un señor, un niño y una bicicleta. A lo mejor hasta lo han escuchado. El chiste es que el señor y el niño iban por los campos en la bicicleta muy alegres, con ganas de llegar a su destino. El niño iba montado en bicicleta y el señor caminaba al lado de él. Pasaron por un pueblo y toda la gente comenzó a murmurar. ¡Ay, qué niño tan malo! ¿Cómo permite que el pobre señor vaya caminando y él tan cómodo? Al oír esto, el niño se sintió muy apenado y le pidió al señor cambiar de lugar. Cuando llegaron al siguiente pueblo, la gente comenzó a cuchichear. ¡Qué señor tan abusivo! ¿Cómo deja que el niño camine mientras él va en la bicicleta muy a gusto, haciendo muy poco esfuerzo? El señor escuchó, sintió vergüenza y le dijo al niño que subiera con él a los estribos de la bicicleta. Así los dos podrían avanzar sin mucho esfuerzo. Llegaron a otro pueblo y la gente decía, ¡qué malo ese niño que hace pedalear al señor! ¡Y pobre bicicleta! ¡Cuánta carga! ¡La van a romper! El niño y el señor decidieron bajarse de la bicicleta y caminar, pero eso tampoco agradó a la gente. Llegaron al siguiente pueblo, los vieron pasar y se burlaron. Miren nada más esos dos, tienen la bicicleta de adorno. Se ve que están cansados de caminar y ni así se suben a la bici. Parece de risa, ¿verdad? Pero no, todo el tiempo estamos atentos a lo que los demás piensan de lo que hacemos. Pero en conclusión, deberíamos estar más atentos para saber si lo que hacemos puede dañar a otros. Ni el señor maltrataba al niño, ni el niño se aprovechó
chava del señor. Ellos iban muy felices por ahí con su bicicleta, con la intención de llegar a su destino. Pero la gente solo juzgaba lo que veía sin saber lo que realmente sucedía y qué los motivaba. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿El niño era bueno y el señor malo o al revés? Quizá ninguno era bueno ni malo, solo hacían lo que a ambos les convenía. ¡Qué relajo!, ¿no? El hacer con sinceridad una acción buena a alguna persona o incluso ser vivo, preocuparse incluso por la persona o este ser, es, considero, un gesto de bondad. Pues el significado de bondad es muy diverso. Sin embargo, personalmente, para mí la bondad son todos y cada una de las acciones desinteresadas que hacemos para hacer el bien a los demás. Es hacer sentir bien a las personas con nuestras acciones, también hacerlas sentir seguras y felices y pues también apreciadas. Bueno, para mí la bondad es una cualidad, es una característica de una persona que se dedica a hacer el bien por otras personas. No tanto el bien para sí mismo, sino el bien para otras personas, siendo empático, siendo una persona que le interesa ver si la acción que va a realizar para esta persona le ayuda, le hace sentir bien, le hace sentir un efecto positivo. La bondad es la capacidad de reflejar el bien a los demás. Un ejemplo sería cuando ayuda a una persona que tal vez necesita algo, o está enfermo, o necesita comida, necesita ropa. Considero que la maldad es el desear hacer o hacer algo malo a alguien o a algún otro ser vivo. Por ejemplo, quiero que a tal persona le vaya mal porque tiene esto que yo no tengo. La maldad, pues, es el acto de denigrar a las personas y de dañar y destruirlas. Muchas veces esto, pues, lo hacen intencionalmente y algunas ocasiones pues también como que planeado, supongo. Es una persona que hace cosas malas. La cuestión de denigrar a una persona, de hacer sentir mal a una persona, de que esta persona no es empática con la sociedad, con un ser vivo en general, yo pienso que eso, considero que eso es la maldad. Eso, hacer el mal hacia una persona sin importarle qué vaya a pasar, qué vaya a sentir, o cómo se vaya a, o qué pensamiento voy a traer a esta persona. Son acciones del ser humano para perjudicar, dañar, destruir a otra persona, objeto o cualquier ser humano. Lastimosamente, no siempre hay personas o en general situaciones en las que uno o alguien más puede tener o fingir tener una buena intención cuando en realidad quiere hacer algo malo, o a veces uno incluso piensa que tenemos una buena intención cuando en realidad no lo es. Pues particularmente yo considero que no siempre, puesto que en algunas ocasiones las personas malas pueden hacer cosas que parezcan buenas y pues sin darnos cuenta tienen ese tipo como de objetivos maliciosos, y pues en general la mayoría de las veces considero que es complejo diferenciar la bondad de la maldad. Yo siento que no se puede diferenciar la bondad con la maldad porque engloba muchas cosas. Una de ellas es que cada persona es un mundo y cada persona tiene un pensamiento sobre qué es bueno y qué es malo. Para unas personas algo que hace es bueno, pero para otras es malo. Entonces, por eso es muy difícil, considero que es algo muy difícil diferenciar ambas. Sí, claro que sí. La bondad son acciones buenas. Se busca el bien de los demás. Por otro lado, la maldad lo único que busca es perjudicar a las personas, ya sea por coraje, por envidia o por gusto. Entonces yo pienso que sí es
fácil de diferenciar lo que es la bondad y lo que es la maldad. Si las personas fuéramos como en los cuentos de hadas, o buenos o malos, sería muy fácil saber con quién no llevarnos ni juntarnos, o a quién deberíamos hacerle caso y a quién no. Pero todo el tiempo tenemos que enfrentarnos a situaciones en las que tenemos que decidir cómo actuar, porque la vida no es un cuento o una fábula, más bien, todo el tiempo estamos escribiendo nuestra historia. ¡Qué dilema! Yo soy Maribel Carrasco, soy dramaturga, me especializo en el teatro, escribir teatro para jóvenes audiencias, esto es, para niños y para jóvenes. Pienso siempre que primero un escritor lo que tendría que hacer es conocer a los personajes, saber quiénes son, de dónde vienen, si son jóvenes, si son niños, si son adultos. Vamos creando el universo del personaje y a través de crear el universo del personaje, el universo contextual, el universo, digamos, en que viven, vamos creando también sus puntos de vista. Esto es su forma de ver el mundo. Cuando uno escucha a los personajes, el personaje siempre va a estar revelándonos cosas, nos va llevando. Es una labor orgánica muy apasionante porque uno va descubriéndolos. Es como cuando uno descubre cómo es un amigo, ¿no? A una persona que conoces, la vas conociendo en la medida en que vas escuchándolo también. Es más o menos así. Y entonces justo vamos viendo cuál es también su visión sobre el mundo. Sería terrible porque los personajes no pueden ser ni buenos, 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 ni malos, malos, malos. Cuando esto pasa, las obras adquieren un matiz muy, muy lineal y muy superficial, porque esto no es la vida. En la vida somos las dos cosas, ¿no? El ser humano tiene una gran cantidad de matices. No siempre es bueno, no siempre es malo, no siempre somos buenos o no siempre somos malos. Fluctuamos entre esas dos materias, entre esas dos densidades, entre lo oscuro y también lo luminoso. No siempre la vida es luminosa, no siempre la vida es oscura. Y entonces lo interesante de una obra de teatro realmente buena o de una película es que vemos esos matices en los personajes. Cuando un personaje es bueno, 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 es aburridísimo. De hablar de ellos desde estas dos dualidades, desde esta dualidad, trato de no encasillarlos jamás en que si son buenos o malos. Más bien trato de reconocer en ellos sus debilidades y sus fortalezas. Bueno, el ser humano es complejísimo, ¿no? Pero yo creo que la única diferencia es que en el teatro, como todo se intensifica, es lo que decía hace rato, tenemos que crear personajes más profundos y verdaderos que los reales. En el teatro y en la escritura, los personajes tienen una dimensión amplísima, muy poderosa. Un solo personaje habla de, por ejemplo, Otelo, que habla de la profundidad y de la complejidad del ser que ama y que es celoso, pero tan profundamente celoso que
imagínense, ha sobrevivido a tantos y tantos años como personaje. Creo que el teatro es una posibilidad de que nosotros los adultos compartamos nuestras propias preguntas y nuestras inquietudes con ustedes, y que ojalá también ustedes puedan acercarse al teatro no solamente como espectadores, sino también como creadores de teatro, porque estoy segurísima que tienen mucho que decir y que decirnos a nosotros. Querida mamá, te escribo estas líneas porque quiero decirte cosas que me parecen importantes. Ay, no, suena horrible. Estimada progenitora, no. Nadie le dice así a su mamá. Va a pensar que ya no la quiero. ¿Qué le pongo? Me choca estar enojado. No se me ocurre nada. ¿Estoy enojado o triste? Eso de sentir que hiciste algo mal, pero sin quererle hacer daño a nadie, es muy confuso. A ver. Mami, no quiero que te vuelvas a enojar. ¡Ay, no! Va a pensar que me estoy burlando de ella. Uf, ¡qué complicado! Necesito ayuda. ¿Qué le digo? Mamá, quiero ofrecerte una disculpa por haber utilizado la computadora cuando no me tocaba. La verdad, no fue algo para mí. Yo solo quería que mi hermana terminara rápido su tarea para que los tres nos pusiéramos a jugar. Debía haberte avisado antes, pero para no perder tiempo se me hizo fácil prender la computadora para bajar las letras de las canciones que necesitaba mi hermana. Nada más, sí, estuvo mal. Pero mi intención no era hacer daño a nadie o abusar de que nadie la estuviera utilizando en ese momento. La verdad, me siento muy, muy mal por todo este tiempo que te he visto enojada. La próxima vez que necesites hacer algo en la computadora fuera del horario, prometo que te avisaré y pediré permiso. Y así no te enojes conmigo y sepas lo que voy a hacer. No puedo prometer de que no voy a hacerte enojar más, pues soy un ser humano que está aprendiendo y a veces toma malas decisiones. Es decir, cometer errores es de humano, pero si me ayudas puedo ser una buena persona como tú eres con los vecinos, con tus hermanos y mi abuela. De verdad, te quiero mucho. Ahora, le pondré unas florecitas. Le tomo foto y se la mando por mensajito del celular. Se siente bien aclarar los pensamientos. Beneficia más en general que lo que hace de mal la hago, y si no, pues no, realmente procuro que casi no afectar a otras personas negativamente o lo menos posible, y tengo mucho cuidado en eso. Primero que nada, antes de que pasen este tipo de situaciones, pues trato de analizar mis acciones para no dañar o para dañar lo menos posible a los demás. Sin embargo, cuando llega a pasar algo que afecta a las personas, primero pido mis sinceras disculpas, y pues a las personas afectadas las trato de remendar mi error, se podría decir así, respecto a esa situación para que se solucione y pues las personas se vean lo menos afectadas posibles. Pienso muchas veces qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a manejar, porque, bueno, la frase que tengo muy clavada es: no hagas lo que no quieres que te hagan. Entonces, eso para mí es muy importante, pensar qué efecto va a traer hacia esta persona, sea malo, sea bueno, sea positivo, sea negativo. Pienso muchas veces cómo hacerlo, cómo decirlo, cómo interpretarlo, para que la persona o le ayude o simplemente no hacerlo, para que esta persona no salga afectada. Primero que nada, es muy importante reconocer nuestros errores. Con base a eso, debemos de pedir disculpas. Hay veces que es muy difícil reconocerlos, pero debemos de, para ser mejores personas. Debemos de pedir disculpas, aceptar nuestra responsabilidad y aprender de nuestros errores para no volver a cometerlos. Manera de enfrentar la maldad es nosotros demostrar bondad, el demostrar un buen gesto, el dar el ejemplo de hacer algo bueno por una persona sin esperar nada a cambio. Es enfrentar la maldad, el
el dar cuenta y el hacer ver que somos más gente buena que mala realmente. Podemos hacer acciones que repercutan positivamente a las personas, como por ejemplo, si vemos un caso de maltrato hacia alguna persona, ya sea mujer o hombre, pues podemos ayudarla llamando a las autoridades correspondientes, o con acciones más simples como el hecho de donar ropa que ya no nos quede a ciertas casas hogares o a las personas que sean de nuestros vecinos y que pues carezcan económicamente y que pues la necesiten. Pues principalmente siento que para enfrentar la maldad necesitas mucha empatía con las personas, con el ser humano, con el entorno en el que vives, porque esta empatía hace ponerte en los zapatos del otro para ver qué tanto va a afectar a esta persona, a esta cosa, a este ser vivo, con lo que tú vayas a hacer, con la acción que estés realizando. Enfrentarla y poder tener buenos resultados, poder no hacerla y de pensar por otro lado lo que vas a hacer. Debemos de cambiar nosotros como personas y que se ponga más que nada en práctica, desde ayudar a las personas, a ayudar a los animalitos, a personas que con todo esto de la pandemia se les dificulta llevar dinero a sus hogares. Es muy importante brindar esa ayuda, claro, si está en tus posibilidades. Me siento muy contento. Me gusta mucho hacer algo bueno por alguien, por las demás personas. Pues yo me siento muy contenta, orgullosa y satisfecha de mí misma, puesto que hice algo para ayudar a las personas. Evitemos situaciones que repercutan hacia nosotros y que pues sean malas. Me causa mucha alegría, me causa mucha satisfacción y me hace entender que puedo seguir apoyando a esta persona o a su vez apoyar a más personas para que todo sea una vida muy positiva. En lo personal me siento muy contenta, ya que quiere decir que la otra persona está bien con las acciones que llevé a cabo. Esa pequeña acción que puedas hacer por esa persona y que haga un cambio, hace que te sientas bien. Todas y cada una de las decisiones que tomamos se convierten en acciones, las cuales afectan a los demás, pero sobre todo afectan a nuestra persona más importante. Sí, nos afectan a nosotros mismos. De las intenciones que tengamos depende que las acciones que tomemos o hagamos nos afecten positiva o negativamente. Hacer lo que es conveniente para los demás y para nosotros siempre será la mejor decisión. Y lo que es conveniente es actuar con prudencia, apegados a la verdad y buscando el bien común. Siempre es necesario pensar antes de actuar. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. De nosotros depende que estas consecuencias se reflejen en bienestar para nosotros y para quienes nos rodean. No se trata solo de actuar bien o mal, de ser bondadosos o de plano ser malos. Se trata de las intenciones de nuestros actos.